los vecinos que fueron designados para transportar la bandera, que por favor se dirijan hacia el sector de los juegos de gimnasia donde están los arcos, que allí les van a estar acercando la bandera para que ustedes puedan transportarla. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta celebración especial que hoy tiene Wangelén, en esta fecha en la que recordamos la figura del general Manuel Belgrano y celebramos el día de nuestra bandera nacional. Ella es el símbolo de la nación, el emblema celeste y blanco que representa a nuestra tierra y a cada uno de sus habitantes. Ella expresa nuestra historia y nuestras esperanzas. Hoy es un día muy especial para los wangelenenses, ya que vamos a dejar formalmente inaugurado este nuevo mástil para honor de nuestra bandera nacional. Y vamos a recibir justamente a esa gran bandera nacional que flameará en este mástil y que es acercada hasta este lugar por vecinos y representantes de las distintas instituciones locales, hermanados a través de su paño como símbolo de unidad de nuestro pueblo. Mientras alumnos que van a realizar la promesa a la bandera, junto a bomberos y personal policial, forman esta guardia de honor para recibirla. Patricio, querido. Esta bandera que a partir de hoy va a flamear en este mástil aquí en el Parque Recreativo es transportada por representantes de las distintas instituciones locales y también por vecinos de nuestra comunidad. Pero antes de proceder al izamiento, vamos a invitar al Padre Eduardo para que realice la bendición de este mástil y de esta nueva bandera que tiene Wangelén. Buenos días a todos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por nuestra bandera azul y blanca, que se bendijo e izó por primera vez a orillas del Paraná, un día 27 de febrero de 1812. Un ideal y un signo para unir a los habitantes del Río de la Plata. Belgrano fue su gestor y su creador, cuya muerte hoy recordamos. Señor y Dios nuestro, bendice nuestra enseña patria,
En tu nombre yo la bendigo y bendigo este mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, a todos los argentinos, que la honren con su trabajo, con su esfuerzo y esperanza diaria, privilegiando la convivencia fraterna, el respeto a las instituciones y teniendo como primera motivación la dignidad de cada argentino que habita en esta tierra. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es mi bendición. Pero en este acto tan hermoso, en este día más lindo, quiero dar para hacer un agradecimiento. Hace pocos días, un mes más, se hizo pavimentar acá varias calles, varios lugares de nuestro pueblo. Y yo no voté, yo no elegí a la delegada porque no estaba acá. Quiero agradecer y bendecir a Analía en este acto patrio por este logro, porque esto es parte de la bandera. ¿Dónde está Analía? Que venga para que le hagamos el agradecimiento por ese logro que es la pavimentación de varias calles y lugares de nuestro pueblo. Otra cosa, hay un paisano que se fue de este pueblo, su rancho está por ahí. Un día se fue del pago, pero Dios ha de querer que no se, ¿cómo sigue? Que no se me manque el zurdo sin llegar a Bonguelé. Qué lindo, que no se me manque el zurdo, ese es un argentino, sin llegar a Bonguelé, un tipo que quiere, yo no lo conozco, pero lo escucho. Entonces, hoy, como remedando a José, yo digo, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin dejar de ver algún día mi patria feliz. Muchas gracias. Invitamos al señor Intendente Municipal, Roberto Palacio, a la Delegada Municipal, Analía Gurruchaga, y a la señora Iris Lampón, gestora de este mástil, para que tomen ubicación junto a él y recibir así la bandera para proceder al izamiento, y de esta forma va a quedar inaugurado el nuevo mástil de Huanguelén oficialmente. Y vamos a invitar al joven artista huanguelenense, Marcos Guido, para que acompañe con su voz a nuestro pabellón nacional, elevándose al cielo, cantando Aurora. Thank you.
y renovemos el aplauso en el Día de la Bandera para todas las banderas de ceremonia de las distintas instituciones que nos acompañan hoy aquí, engalanando justamente este acontecimiento. El aplauso entonces para las banderas de ceremonia. Y permítanme, fuera de lo que es la parte protocolar, pedir un fuerte aplauso para esa voz hermosa, la de Marcos Guido. Ya con nuestra enseña patria en lo alto del mástil, vamos a invitar a la señora Iris Lampón, promotora de esta obra, para que nos acerque unas palabras en este acto de inauguración. Hay que hablar después de esto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su presencia. Todos aprendimos la oración a la bandera, algunos de nosotros ya hace unos cuantos añitos, pero muchas veces la dijimos casi de memoria, y no hay mejor día que este para detenernos en sus estrofas y analizarlas. Bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Unión, fuerza, independencia y libertad. Cuatro palabras que están en el ADN de cada guangelenense. El parque recreativo todo es muestra de unión y de fuerza. Las 2.000 firmas que se juntaron para pedirlo, los casi 100 árboles plantados por las instituciones en el espacio Mullén, el grupo que trabaja en la restauración de la estación, los nenes que a través de un proyecto sumaron juegos, un vecino que adaptó una bomba sapo para que en el parque haya agua potable. Este monumento, del que hoy inauguramos la primera etapa, también lo es. Aquí confluyen y se amalgaman el esfuerzo y el aporte de muchos vecinos, algunos con materiales, otros con mano de obra. Cuatro concejales de distintos partidos políticos que también dijeron sí, demostrando que se puede pensar distinto y ello no impide trabajar juntos. Un metalúrgico armó el caño del mástil, otro prestó la grúa para emplazarlo, otros hicieron el sol y uno más va a realizar las barandas que se colocarán en la segunda etapa. Decenas de vecinos que me dijeron, contá conmigo, decime que te puedo ayudar. El apoyo de la delegada, del arquitecto Vargas, de todos los empleados municipales que tuvieron a su cargo la construcción aquí y de todos los que hacen el mantenimiento del parque, porque es muy grande y está siempre hermoso. Esto hace que este monumento sea todo un símbolo. Sumar, siempre sumar. Ese es el espíritu del parque. Independencia y libertad. Un derecho que nos ampara porque nada mejor que vivir en el lugar para poder conocer las necesidades y trabajar para darles una respuesta. Somos una pujante población emplazada en cuatro municipios. Esta realidad también estará plasmada en el monumento y espero fervientemente que seamos escuchados en nuestro reclamo. Guía de la victoria en la guerra y del trabajo y la cultura en la paz. Trabajo, cultura y paz. Tres importantes pilares que forjaron nuestra historia y que debemos afianzar todos los días si queremos un país mejor. Teníamos un sueño. Qué lindo sería tener un monumento a la bandera, que fue tomando forma y fuerza y se convirtió en un deseo. Queremos tener un monumento. No nos quedamos con eso. Y lo transformamos en un objetivo. Vamos a construir un monumento a la bandera en el parque recreativo.
y establecimos metas. El 20 de junio inauguramos el mástil y acá estamos hoy todos juntos. Pero esto no queda acá. Pongamos fecha a la segunda etapa para que para el aniversario de Wangelén en septiembre, o si se demora por cuestiones de clima, para el tercer aniversario del parque en noviembre, podamos dejar inaugurado el monumento completo. Todo es cuestión de trabajar juntos. Vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Vivimos en un Wangelén que es fruto del trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hoy nos toca a nosotros asumir el compromiso y el desafío de trabajar por un Wangelén pujante, por nosotros y por nuestros hijos, para que las futuras generaciones encuentren en nuestro pueblo el lugar para poder afincarse y seguir escribiendo esta historia. Juremos defenderla hasta morir, antes que verla humillada. Y el defender la bandera y la patria no es solo ir a luchar en un campo de batalla. Es algo que todos podemos y debemos hacer. Todos, día a día, hacemos la historia. En nuestra casa, en nuestro trabajo, sea el campo, un taller, el aula, la oficina, un medio de comunicación, los funcionarios en los cargos para los que fueron elegidos o donde fuera, todos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con lo que decimos o con lo que callamos, con nuestras acciones o con nuestra indiferencia, defendemos o humillamos la patria. Que flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas, ejércitos y buques, y en todo tiempo y lugar de la tierra donde ellos la condujeren. Y aquí flameará, como la vemos hoy, con honor y con gloria, en este punto neurálgico de Wangelén, uniendo las dos áreas marcadas por el ferrocarril, porque aquí todos somos uno. Que a su sombra, la nación argentina acreciente su grandeza por siglos y siglos, y sea para todos los hombres mensajera de libertad, signo de civilización y garantía de justicia. Libertad, civilización y justicia. Cimientos necesarios para construir una gran nación. Gracias a todos. Estoy muy feliz y orgullosa de ser wangelenense. Como siempre digo, wow, el parque nos une y nos reúne. Gracias. Bien, bien, bien. Vamos ahora a ingresar a la parte del acto, propiamente dicho, por el Día de la Bandera y recordando al General Manuel Belgrano. Y vamos a iniciar esta segunda parte entonando precisamente las estrofas de nuestro himno nacional argentino. La fecha que recordamos hoy nos invita a traer a nuestra memoria la figura de un hombre que, a lo largo de la historia y los hechos que hicieron grande a nuestra patria, es indudablemente modelo de honradez, de humildad, de patriotismo. Por sobre todo, ejemplo en cuanto a ser fieles a sus creencias, ideales y principios. Hoy recordamos a quien creó nuestra bandera argentina. Hoy hagamos presente la figura de don Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Es innegable la necesidad de detenernos a recordar la acción, participación y compromiso de don Manuel Belgrano en los sucesos que plantaron los cimientos de la naciente patria, allá por 1810, como vocal de la primera junta. Sus acciones y sus propias palabras nos dan una imagen de su persona. No busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria, dijo nuestro héroe. Y así lo hizo. Sin ser militar, se hizo cargo de un ejército
y marchó a luchar por defender a su patria, demostrando su gran capacidad como estratega. También afirmó: el sentimiento de libertad transforma en héroes a los simples ciudadanos, y el valor de los hombres libres obra prodigios en todas partes. Y lo puso en práctica durante el éxodo jujeño, cuando todo un pueblo se puso en sus manos movilizando por su convicción. Además, aseguraba que un pueblo culto nunca puede ser esclavizado, que fundar escuelas es sembrar en las almas, que la enseñanza es una de las primeras obligaciones para prevenir la miseria. Por ello, gran parte de sus sueldos fueron destinados a la creación de escuelas. Belgrano fue un ser de una profunda fe y manifestó una gran inclinación por la veneración de la Virgen María. La nombró generala de su ejército y todos los días rezaba el rosario. Podríamos seguir compartiendo frases y acciones que destaquen la figura de un grande que vivió en la humildad y en la simpleza. Ante este modelo de argentino, trabajemos inspirado en su hombría de bien para concretar la patria grande que soñaron nuestros próceres. Los valores de Belgrano nos dejan un mensaje claro y preciso: la integridad moral, la capacidad intelectual, la solidaridad y la unión son valores históricos de nuestro pueblo y necesarios para fortalecer nuestra identidad nacional. Muchas gracias. La escuela número 15 y las escuelas rurales número 19, 22 y 25, todos juntos realizarán y renovarán su promesa a la bandera. Los invitamos a los niños, si quieren avanzar un poquito más hacia adelante. La satisfacción también de contar con la inspectora jefe distrital, Silvina Díaz, quien será la encargada de tomar esta promesa de lealtad a los alumnos de Huanguelén. Buen día a todos, alumnos, docentes, familias de Huanguelén. Sepan que para mí es una gran alegría y un verdadero orgullo hoy compartir este momento tan importante para todos ustedes. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. Es el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, el que día a día debemos constituir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro pueblo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Felicitaciones, chicas. Complejo hablar
cuando tenemos tantas emociones, cuando nuestro corazón se hincha de patriotismo, y fundamentalmente cuando recordamos quizás a los que no están. Pero hoy precisamente vamos a conmemorar la desaparición de Manuel Belgrano, que fue un prócer, que en momentos de oscurantismo, cuando todos tratan de olvidar todo lo que nos han dado nuestros próceres, yo creo que más que nunca tenemos que recordarlos, tenemos que resaltar sus obras y a partir de las mismas tratar de imitarlos. Manuel Belgrano, un abogado que cuando la patria lo necesitó, no dudó en subirse a un caballo para hacer frente a una guerra por la independencia. Y así estuvo. Y también nos regaló esta hermosa bandera que, con esos colores que hoy vemos flamear. Pero no solamente en eso fue todo lo que realizó, sino yo destaco una parte que es fundamental para todos los argentinos, cuál es el haber sido un visionario, alguien que realmente dijo que a través de la educación nuestra patria iba a salir adelante. Y vaya si lo hizo. Fundó escuelas de comercio, de náutica, de geometría, de dibujo, y reparó en algo muy importante que hoy nuevamente cobra importancia, la parte de la agricultura, que también le dio especial preponderancia a la misma. Y fíjense que hoy, a más de 200 años, esto cobra vigencia, el tema de la educación. Y seguramente un país culto, como él bien decía, va a tener posibilidades reales para salir adelante. Pero Manuel Belgrano nos legó un montón de cosas, tal cual lo decía Adriana en su discurso, y desde la humildad que lo caracterizó, creo que es lo importante que hoy en día tenemos que tener en cuenta. Fíjense que cuando muere, entrega lo último que tenía, el reloj de oro, a su médico, en parte de pago por todo lo que él había hecho por él. Y otra de las frases que a mí me parece que es importantísima, que tenemos que rescatar, es aquella que dice: no me gustaría que se acuerden de mí por ser yo el padre de la patria, sino que me gustaría que me recuerden como un buen hijo de nuestra patria. Y estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. La patria es nadie, pero la patria somos todos. Entonces cada uno, desde su lugar, desde su trabajo, tenemos que hacer día a día patria. Y esta bandera que nos ha legado, que sirve de unión a todos los argentinos, esta bandera que realmente es un símbolo que nos distingue, esta bandera tiene que ser también el símbolo de la unión. Y hoy tenemos la inmensa alegría de estar inaugurando una parte en este parque recreativo, de donde va a estar flameando, altisonante, todos los días aquí. Y cada vez que la veamos,
Acordémonos que todos somos argentinos, acordémonos que todos tenemos que estar unidos con libertad, con justicia, con igualdad. Creo que esta idea que se le ocurrió a Iris de hacer precisamente esto en el parque recreativo, que fue Pablo Barcas quien la transformó en un proyecto, hay que seguirlo porque es ya una muestra de unión. Ella bien, Iris bien sentaba, ¿no es cierto?, todos los que han colaborado. Y esta es la forma, ¿no es cierto?, de hacer las cosas. En la medida que todos estemos juntos y tirando para el mismo lado, seguro que las cosas se hacen mucho más fácil. Así que lo felicito a todos los que han hecho esta parte, ¿no es cierto?, recién, de este monumento, y seguramente, que esto no quede en esta parte, hay dos fechas puestas, tratemos entre todos de ver la posibilidad de cumplirlos. Así que en estos momentos, cuando estamos viviendo un mundial y que nuestros colores celeste y blancos se realzan y estamos gritando ¡Viva Argentina! Y tenemos nuestro corazón, eso lo tenemos que vivir exactamente todos los días. Así nos tenemos que sentir los argentinos siendo parte, ¿no es cierto?, de esta Argentina. Así que los voy a invitar ahora, porque siempre lo termino, o sea, Patricio sabe que viene, pero vamos a pegarle un buen grito a nuestra patria y estar todos unidos en esto que dice ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias. Bueno, y vamos a realizar la entrega de los certificados, estos diplomas, para que los niños que realmente... Y vamos a ir realizando la entrega de los certificados. En este caso, vamos a comenzar con la escuela número 25, que vino con su alumno Matías Vázquez. La escuela número 19, las alumnas Serena Vega Lucero y Brisa Ayelén Ferreira. También como parte de las escuelas rurales, desde la escuela número 22 de Ombú, Sofía Bertelis, Camila Díaz, Camila Naira Ganón, Cristian Ezequiel Kuhn, Jeremías Nieves, Francisco Sommer y Priscila Suárez. Quédate, nene, quédate. Quédense todos. Para la fotito. Jere, Jere. Dale, Jere. Todos con el cochito por acá. Diploma. Muy bien, el diploma. El diploma, nena. El diploma. Diploma, el diploma. Desde la escuela número 15. Un aplauso más. Estuvieron realizando su promesa Xiomara Benítez, Priscila Ercoli, Daira Gardier. También desde la escuela número 15 realizaron la promesa Tatiana Rivera, Cristian Ruiz y Ludmila Zapatero.
desde la escuela número 15, Mayra Coronel, India García Rech y Consuelo Gómez Valladares. Bianca Loz Martín, Sol Morales y Martín Esther Suárez, también alumnos de la escuela número 15. Qué carapela tiene la Iri, ¿viste? María Sol Vicente y Lautaro Villarruel Déjele, de la escuela número 15. Desde la escuela número 8, hoy estuvieron presentes realizando esta promesa, Casiano Kurzel, Mateo Domenical Elampón y Benjamín Foxy. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿El hijo de ella? De cuarto A de la escuela número 8, realizaron la promesa Lorenzo García Iribarne, Valentín Guido y Genaro Jacobo Brini. También de la escuela número 8, Ignacio Rosales, Consuelo Heredia Ludueña, Irina Jiménez Leibol. De cuarto A de la escuela número 8, Uma Larumbe Vega, Luz Lojban y María Constanza Mac. Y de cuarto A realizaron la promesa Emma Paternostro Pisano y Jamber Sofía. De cuarto grado B de la misma institución, Juan Cruz Gómez, Agustina Acuña y Clara García Trebuc. De cuarto B de la escuela número 8, Larice Magdaleno Lede, Maite Ramírez y Emma Riglos. Y de cuarto grado B de la escuela número 8, Yasmín Sansó López y Victoria Banjay Frende. Bueno, de esta forma, las felicitaciones por supuesto para los niños que realizaron la promesa, para las docentes que hoy los
han acompañado y los guían en el aula. El agradecimiento especial a los jinetes que vinieron a acompañarnos. A los bomberos voluntarios que con su cuerpo activo, la escuela de cadetes que estuvieron atrapando a la bandera.